si en este caso Shakur Stevenson se quiere meter a la gente, quiere tener mejor números en cuanto a que le a sus bolsas a cada una de las peleas, tiene que ofrecerse, tiene que brindarse y enfrentar a los mejores. Enfrentar a los mejores y demostrar que es un gran peleador y demostrarlo sobre el cuadrilátero. No hay más, Beatriz Lalo. ¿Qué tal, amigos? Les saludo Beatriz Cáliz y les doy la bienvenida a Titulares de Pro Box TV. Antes de arrancar este show, quiero recordarles que se descarguen la aplicación de Pro Box TV totalmente gratis. Ahí tienen el QR en pantalla. Y que vayan a seguirnos a nuestra página de YouTube Pro Box TV en español para que no se pierdan lo mejor y lo último del mundo del boxeo. Ahora me gustaría darle la bienvenida a mi querido Juan Manuel Márquez y nuestra Biblia del boxeo, Lalo Camarena. Mientras Shakur comienza el segundo acto de su carrera después de Top Rank y con la temporada de Matchroom Brand detrás de él, la pregunta es, ¿merece Shakur sus comparaciones con Mayweather o serán los niveles de habilidad que a lo mejor tiene, las medallas olímpicas, firmar con Top Rank? ¿Por qué crees, Juan Manuel, que sean injustos los paralelismos? ¿Qué tal, Beatriz? Lalo, creo que una comparación entre ambos peleadores me suena un poco exagerada, lo cual estamos viendo de niveles. El box se mide por niveles, el box se mide por las actuaciones que tienes en el cuadrilátero, lo que haces en el ring, en cada una de tus peleas. Y creo que Mayweather empezó muy bien. Mayweather era un peleador que le gustaba atacar, que le gustaba pelear, pero cuando le conectaban golpes lo ponían a bailar. Y creo que por eso yo creo que tomó ese estilo de boxeo, de ir hacia atrás, ser más defensivo, ser más cauteloso, pero a tirar golpes, a diferencia de Shakur Stevenson. Shakur Stevenson es un peleador que tiene buena defensiva, pero tampoco tira tantos golpes. Un peleador, yo creo que es aburrido. Mayweather empezó a ser aburrido cuando cambió su estilo y de alguna forma, pero daba combate, le gustaba pelear, era su defensiva, contragolpeaba con uno, dos, tres o cuatro golpes, como quieran, pero a final de cuentas daba un poco de espectáculo y un poco mejor que Shakur Stevenson. Yo creo que sí, las comparaciones en ese sentido no se valen y creo que de alguna forma que Mayweather llegó al nivel que llegó por sus actuaciones, sus peleadores, la forma de pelear con los rivales que enfrentó, y creo que ahora hay que ver a Shakur Stevenson si se anima a pelear y ver si crece su nivel cuando tenga una buena oposición, como en su momento lo tuvo Mayweather. Con el gusto de saludarlos, yo creo que no cabe para nada la comparación. En primer lugar, Shakur Stevenson es zurdo y Floyd Mayweather no es zurdo. En segundo lugar, lo que dice Juan Manuel, la calidad, ¿no? La calidad suprema de un gran campeón mundial que hace historia, que tiene un récord de 49-0. Yo no cuento la de La, con esta que tuvo contra McGregor, la última, derrotando a grandes peleadores: José Luis Castillo, Oscar de la Hoya, Juan Manuel Márquez, Miguel Cotto, el Canelo, Maidana, 27 peleas de campeonato mundial, una trayectoria extraordinaria. Pues no se parecen en nada, ¿no? Ni siquiera la habilidad defensiva de Mayweather se compara con la habilidad que tiene este hombre. Mayweather se quitaba los golpes ahí cerca, en 40 centímetros, a 40 centímetros del rival, con habilidad, poniendo el hombro por delante, moviendo la cintura o haciendo el rolling. En el caso de Stevenson, él se quita los golpes con juego de piernas, lejos, rehuyendo la pelea en corto. O sea, no se parecen absolutamente en nada y me parece más un ardid publicitario de alguien el querer compararlos para vender a un boxeador que a mí me parece hoy no es figura en el boxeo mundial, el caso de Stevenson, un peleador que ha quedado a deber y un boxeador que es tan aburrido que definitivamente no acapara la atención de la gente, Beatriz. No, yo no les veo nada en similitud. A lo mejor en algún momento de aburrimiento que dio en alguna pelea Floyd Mayweather, a lo mejor ahí se parece un poco a Stevenson por lo aburrido, pero por lo demás nada, ¿eh? Y también vale destacar que Shakur Stevenson no tiene ni remotamente el nivel de oposición que tuvo Mayweather y eso también de cierta manera pudiera victimizarlo un poco. Juan Manuel, ¿cómo maximiza Stevenson su potencial y sus habilidades para comercializarse un poco mejor y subir su nombre en el mundo del boxeo? Beatriz, esto es muy fácil, que dé buenos espectáculos, que pelee con los mejores y que se ofrezca en el ring, que se regale, que se meta a pelear, que lance golpes, que sea un peleador
que al mundo le empieza a jalar, que a la gente empieza a decir, ah, mira, Shakur Stevenson tuvo que cambiar su estilo. ¿Por qué? Porque no vendía, no le gustaba a la gente, ahora tuvo que cambiar. Yo lo hice así, yo tuve que cambiar mi estilo y de alguna forma me fui metiendo en el corazón de los aficionados y así fue. Yo era un peleador que se movía sobre el ring, que le gustaba contragolpear y después dijeron, no, es que su estilo no le gusta. Ah, bueno, no le gusta, ahora me voy a tener que meter a intercambiar golpes por hacerlo con experiencia, hacerlo con inteligencia y a contragolpear. Y eso tuve que hacerlo. Ahora, si en este caso Shakur Stevenson se quiere meter a la gente, quiere tener mejor números en cuanto a que le a sus bolsas a cada una de las peleas, tiene que ofrecerse, tiene que brindarse y enfrentar a los mejores. Enfrentar a los mejores y demostrar que es un gran peleador y demostrarlo sobre el cuadrilátero. No hay más, Beatriz Lalo. La esencia del boxeo, Beatriz, es golpear y que al boxeador no lo golpeen. Entonces, una condición, pero indispensable para ganar las peleas, es tirar golpes y conectar golpes. Quitándose golpes solamente no ganas una pelea. Un rival te puede tirar 50 golpes, tú puedes esquivar la mayoría de esos golpes, pero con eso no es suficiente para ganar. El boxeo se califica conectando golpes, el que es más preciso, el que es más contundente, el que conecta más, el que conecta mejor. O sea, hay varios criterios por parte de los jueces para calificar una pelea, pero siempre la condición indispensable es conectar golpes. Y para conectar golpes, suena obvio, pero parece que no lo conoce Stevenson, hay que disparar golpes. Y él casi no dispara golpes, ¿no? Es un boxeador demasiado defensivo, demasiado cauteloso, va siempre hacia atrás en las peleas, ¿no? No ofrece la combatividad que es propia de este deporte del boxeo. Para ganar, pues, tienes que ser combativo, tienes que dar combate, tienes que pelear, tienes que tirar golpes. Yo creo que la única manera es que Stevenson tire más golpes. Qué bueno que sabe quitarse los golpes. Qué bueno para él que es elusivo y que recibe pocos golpes. Pero definitivamente, en la proporción de cómo defiende, no corresponde a cómo ataca, ¿no? Es un peleador que no ofrece, la verdad, combatividad y que no le ofrece a la gente grandes emociones. Sí, también Stevenson definitivamente no tiene ni el carisma, ni la altitud, ni todos los elementos que son decisivos en este deporte y que Mayweather aprovechó muy bien para aumentar su poder adquisitivo en el boxeo. Compañeros, muchísimas gracias por acompañarme en este show de titulares y a ustedes recordarles que este 14 de septiembre desde Las Vegas, Nevada, traemos el duelo entre Canelo y Berlanga por pay-per-view, así que no se olviden de sintonizar ese duelo que va a estar muy bueno y obviamente que se descargue la aplicación de ProBox TV en español y que nos sigan en nuestra página de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarme, soy Beatriz Cáliz para titulares de ProBox TV. He's the pride of Guadalajara, the Mexican maestro, the unified super middleweight champion of the world, Canelo Alvarez. His challenger, undefeated knockout artist and pride of Puerto Rico, Edgar Berlanga. It's prime time. Canelo versus Berlanga, plus Lara versus Garcia, Saturday, September 14th, live on PBC Pay-Per-View on Prime Video. Para los mejores programas de boxeo, puedes bajar la aplicación de ProBox TV. Escanea el código QR para bajar la aplicación o visita el App Store o Google Play. Recuerda, ProBox TV, tu canal de boxeo.